Hola amigos, aquí está el juguete del día de hoy, un Honda Accord Touring 2.0, modelo 2021. Para este año modelo Honda cambió algunas cosas, ¿no? En la parrilla, por ejemplo, este tipo de cromado es distinto, que a mí me parece más elegante que la versión anterior. Los faros también tienen su interior rediseñado, ¿no? Hay dos o tres, insisto, detalles estéticos que lo hacen ver diferente. Los rines, por ejemplo, me gusta la combinación de negro con cromo. O sea, me parecen bonitos estos rines. Este pequeño alerón en color negro también me parece interesante. Es un coche que yo lo he visto en la calle, o sea, de repente vengo manejando y lo veo y me da siempre la sensación de un vehículo premium. O sea, lo volteo a ver y pienso que es un BMW, un Mercedes, algo así. Luego veo y es un Accord. O sea, la presencia que tiene el coche, a mí por lo menos, me produce esa sensación. Es una sensación más estética y personal que otra cosa, ¿no? Está su llave. Vemos que sigue siendo el bueno y amplio sedán de siempre. Miren el muy buen tamaño de la cajuela, las herramientas están organizadas, está la llanta de refacción en su lugar. Aún así, tienes una caja para guardar más herramientas, que no me encanta, pero por lo menos ahí de ladito estorban menos. Y en la cajuela, la verdad, es tan amplia que sobra espacio a pesar de esa cajita. Como amplio también es el asiento trasero. No me gusta esa parte que no puedas abrir las puertas traseras sin la llave, ¿no? Que las manijas de las puertas traseras no se abran reconociendo la llave. Tienes que presionar el botoncito. Adelante, no. Entonces, miren nada más el espacio. Este asiento está todo hacia atrás. ¿Por qué está todo hacia atrás? Porque yo me acabo de bajar de ahí y el asiento se hace hacia atrás para que entres y salgas más fácilmente del coche. Y aún así, tengo un enorme espacio. El túnel de escape es relativamente alto, pero mejor que en otros coches. Y sí, vas a sentar en medio, esta parte más alta, más el túnel, no vas a estar tan cómodo como los dos laterales. Pero el coche es ancho lo suficiente como para que tres pasajeros puedan andar en él. Ya el tradicional respaldo que se transforme en descansabrazos y portavasos. Vemos también que tiene anclaje para sillas de niños. Las cabeceras tienen la forma que debe de ser. Y esto sería un ángulo de muy poca visibilidad si Honda no hubiera tenido la inteligencia de poner esta ventana ahí, ¿no? Porque el techo baja como un coupé, lo que está de moda. Pero Honda, para no dejar un área con tan poca visibilidad, puso ahí esa ventana. Bien, bien por ellos. Tienes agarraderas en el techo, techo panorámico y un buen espacio para la cabeza a pesar de esa baja del techo. Aquí tienes dos puertos USB, una salida de aire, tienes revisteros y los acabados son decentes, decentes secas. Esto es rígido, esto también, solo esto es acoginado. Pasa algo similar aquí adelante, a pesar de que la calidad de los materiales es mejor. Miren, vemos que los asientos, por ejemplo, son eléctricos. Y no solo son eléctricos, tienen memorias, ¿no? Tienes dos memorias para los asientos. El coche te recibe con una musiquita de bienvenida. Hay una pantalla más grande, aquí ya de 10 pulgadas. Esos dos puertos USB ahora están en una posición más adecuada. Hay un cargador inalámbrico, ¿no? Y aquí tienes una toma de corriente de 12 voltios. Esto me sigue pareciendo un poquito complicado el tema. Parking, reversa, lo pones aquí para atrás.
picas, picas, o sea, picas, picas, picas y traes. Debería picar todo, me parece más sencillo. El botón Econ que nunca uso en los Honda, no me parece que realmente te dé la economía que promete, más bien hace con que el coche sea más burrito y que tengas que acelerar más para alcanzar el ritmo del tráfico. Este plástico no me gusta, este me parece que no está acorde a la categoría y al precio del coche, que es de 641.900 pesos. Aquí tenemos una muy buena consola central. Esta charolita es removible y aquí tenemos otra toma de corriente, ¿no? Otro puertito USB y no estaría mal. Serían 5 en total en lugar de los 4 que tenemos ahora. Y en algún momento, lo estaba poniendo al revés. Entonces, iba a decir que en algún momento descubriría cómo ponerse eso y ya lo descubrí. Los asientos están bien. Esta parte de plana ayuda. Esto se me hace un poquito demasiado para adelante, ¿no? Entonces, en algunos momentos tú pones el respaldo más para atrás de lo que quisieras porque la cabecera te empuja tu cabeza hacia adelante. Esto está bien. Esto es, no es material acoginado, ¿eh? Es un plástico rígido forrado con un hule de una calidad un poquito mejor, pero sigue sin ser un material acoginado. Esto es mejor que negro piano. Dejémoslo así. Esto sigue siendo rígido también. Entonces, se fijan, hay detalles de equipo que no me encanta. Ese plástico no me encanta, por ejemplo, tampoco, ¿no? Que es el mismo de aquí. Aquí está su botón de encendido. Vamos prendiéndolo. Vamos prendiendo el coche. Y tienes una pantalla adelante de muy buena resolución, tamaño, fácil lectura. Vamos quitando ese modo Econ, ¿no? Gracias. Y aquí tienes ahí su pantalla. Tienes CarPlay y Android Auto inalámbricos. Y aquí arriba su espejo electrocrómico, su portalentes, el control para el quemacocos. El volante tiene múltiples funciones, incluso para el control de crucero adaptativo, ¿no? Para el mantenimiento de carril y obviamente para el Bluetooth, volumen y esto. Incluso puedes ir aquí a Home en tu pantalla desde el volante. Aquí puedes ir moviendo con este botón, puedes ir moviendo ahí lo que tú quieras ver en el coche, vamos a decir apoyo de manejo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí puedes ir haciendo lo que tú quieras en prácticamente viendo todas las opciones que Honda ahí te pone. 9.4 kilómetros por litro consumo promedio en ciudad para un coche de este tamaño con este motor. Yo creo que es excelente. Y las computadoras de Honda son relativamente precisas. Entonces, yo sí creería en ella, aunque no tuve tiempo de medirle por mí mismo. Control de estabilidad, ayuda de estacionamiento, la visión 360 y y listo, ¿no? Ahora, Honda sigue teniendo el Lane Watch. ¿Qué es el Lane Watch? Lo pone la direccional a la derecha y ves todo lo que está a la derecha del coche. Si yo veo el espejo retrovisor desde mi visión, es esto. Solo veo el portón que está detrás de mí. Pero si vengo aquí, como es una cámara más ancha, alcanza a ver incluso mi Figo, que está, digamos, dos carriles más para allá. Entonces te ayuda mucho en temas de seguridad tener esa cámara gran angular del lado derecho, ¿no? Aunque la distancia de los objetos no va a ser la misma, tampoco en el espejo lo es, porque el espejo es convexo, entonces te da un poquito menos de visibilidad de lo que debería, pero está bastante, bastante bien. Ahí la cámara de reversa tienes tus ángulos distintos, ¿no? Incluso esta también en gran angular, lo que me parece muy bien.
Y una cosa que mejoraría en el interior del Honda es el sistema de sonido. Por más que busqué una ecualización adecuada, siento que falta pureza en los agudos y falta fuerza en los graves. No es un sistema de sonido, digamos, digno, en mi opinión, de un coche que cuesta 641 mil pesos, ¿no? Más cuando tienes, por ejemplo, otros autos con sonido Bose, incluso que cuestan menos que lo que cuesta este Accord. Ahora, buena parte de ese coche, de lo mejor que tenemos en este coche, es el motor. Y lo quiero abrir para mostrarles. Hay el motor 4 cilindros, 2 litros turbo, que Honda llama Earth Dreams, famoso VTEC, ¿no? Turbo. El VTEC es la apertura variable de válvulas que Honda fue de las primeras en hacer. Es un magnífico motor, tiene muy buen torque, potencia, ¿no? 245 caballos, hace con que tengas muy buena aceleración y también muy buena velocidad final. Es de lo mejor que tiene ese coche. Y junto con la caja automática de 10 velocidades, puede ser incluso tan económico como lo que les mostré, los 9.5 kilómetros por litro en ciudad que logra, incluso sin que tengas que estar cuidando el pie derecho. En ese caso, Mazda tiene más torque, pero con su caja de 6 va a consumir mucho más gasolina que este Honda Accord. El manejo del Accord 2.0 es muy, muy bueno. De hecho, puede ser incluso divertido. Y eso que estamos hablando de un sedán familiar, señorial, ¿no? Que se ve hoy casi fuera del siguiente, perdón, de la siguiente etapa en la vida de los autos, porque este tipo de sedanes están desapareciendo, lo que es una pena. La gente que compraba esos coches lo compraba en Estados Unidos más que nada, y ahora están comprando SUVs, ¿no? Entonces, esto es lo que hace con que este coche sea, tal vez, Honda no ha dicho nada de eso, ¿no? Pero sea tal vez la última generación del Accord. En este momento, si buscamos qué es lo que hay en el segmento, Accord, Camry, Altima y Mazda 6, ¿no? Solo esos japoneses, ya no está Malibu, ya no está Fusion, ya Optima y Sonata, pues ahí vamos a ver si viene, o K5, ¿no? Los coreanos igual y pueden aparecer ahí en un determinado momento, pero por ahora solo tenemos los japoneses. No sabemos si va a seguir o no. Siguiendo o no. Siguiendo o no. El que compre este coche va a estar comprando un gran producto, ¿no? Realmente es un gran coche en varios aspectos, ¿no? El manejo, la amplitud, los acabados, el equipo, etcétera. Para este modelo de 2021, Honda hizo algunos cambios, ¿no? Que lo hicieron mejor. Los cambios exteriores, obviamente, no podemos hablar de que hacen mejor este coche. ¿Por qué lo hacen distinto estéticamente? Y ser distinto estéticamente es algo que depende mucho del gusto personal, ¿no? Puede que alguien vea, pues esos detalles no me gustan tanto. Yo prefería el antes del facelift. Es válido, ¿no? Es un comentario válido. Mira, ahorita que estoy pasando en un túnel, veo la iluminación nocturna y pues es muy clara, la pantalla es más grande, los instrumentos adelante de mí son bastante fáciles de leer, también los controles del aire están iluminados, los botones para controlar espejos, cristales, etcétera, todo eso está muy bien. Sin embargo,
en términos interiores hay dos o tres mejoras importantes. O sea, convivir con este coche ahora es más agradable. Los puertos USB se pusieron aquí debajo de la consola, un lugar mucho más lógico que antes. La pantalla es más grande, ¿no? O sea, ahora ya tenemos una pantalla de 10 pulgadas. Ya tienes detalles también en esta versión, que es la más equipada, tienes detalles de seguridad como alerta de cambio de carril, frenado automático de emergencia, ¿no? Control de crucero adaptativo, en fin, cosas que son bastante, bastante buenas. Honda mantiene el Lane Watch, que es ese espejo retrovisor, o esa cámara que está en el espejo retrovisor derecho, que cuando pone la direccional hacia la derecha, se prende y te muestra lo que viene a tu derecha en el en la pantalla central. Tus ojos llegan ahí antes de llegar al espejo, entonces ves eso más. Además, la imagen es mejor. El espejo puede estar sucio, puede estar roto, puede, no sé, cualquier otra cosa, pero con la cámara se ve muy bien. Además, es en gran angular, entonces ves más de lo que ves en el espejo, aunque hay que calcular las distancias, pero te acostumbras, ¿eh? Cuando estás acostumbrado a eso, manejas un coche que no tienes, lo estás buscando ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Qué más es mejor en este coche que relación al anterior? Tienes un cargador inalámbrico ahora también aquí enfrente, y el CarPlay y el Android Auto son inalámbricos ahora. Yo estoy usando en este momento el CarPlay. Intenté usar el inalámbrico hace rato y no lo detectó. Yo creo que necesito configurarlo también en mi teléfono, porque el sistema del Accord sí me preguntó si yo quería activar. Miren, ahorita me acerqué al coche de enfrente y el frenado automático de emergencia ya dijo: aguas, estás demasiado cerca, y me mandó ahí una alerta, ¿no? Y insisto, es un coche que se transformó en un auto más seguro, más agradable de convivir en general. Entonces, es mucho más agradable andar en este coche que antes, que ya era agradable. El detalle es el precio, y el tema del precio está pasando con muchos vehículos de Honda. Este ya cuesta 641.900 pesos. Y en mi opinión particular, su adversario directo es el Mazda 6 Turbo, ¿no? Que tiene menos equipo que este, tiene una caja de 6, este tiene una caja de 10, por lo tanto este va a ser más económico. Aquel tiene más torque, este tiene más potencia, pero se habla de una diferencia de casi 100.000 pesos de precio. Entonces, es una diferencia realmente muy importante, ¿no? Yo creo que el tema ahí va a ser, en un momento en el que los coches están escasos, encontrar quién tiene el coche para darte en el momento que tú lo quieras comprar, ¿no? El tema de los semiconductores ha frenado plantas en todo el mundo y, bueno, está un poquito complicado todo. Pero cualquiera de los dos que compres está bien. El Altima 2.0 también está muy bien. El tema de la CVT no me convence mucho. En el caso del Altima, ya va a venir una, en el caso de Nissan, ya va a venir una Pathfinder con una caja automática de 9 velocidades. Ojalá y esa caja también llegue al Altima, si es que habrá una nueva generación del Altima, ¿no? Pero ojalá llegue a Altima y a Máxima, y podamos ver cada vez más Nissan, sobre todo de gama más alta, sin la CVT, que quita mucho emoción, ¿no? A pesar de que mejoró la CVT de Nissan, y mejoró mucho, pero pues sigue siendo una CVT no tan emocionante como otras, ¿no? Y el Camry, que en México solo se ofrece con motor de 4 cilindros, que es una gran plataforma, es un muy buen coche, se maneja mejor que cualquier Camry antes, te transmite más sensaciones de emoción que cualquier Camry antes, pero el motor de 4 cilindros realmente no ayuda tanto, ¿no? Sin turbo, porque Camry mantiene 4 cilindros y en Estados Unidos tal vez 6, que aquí no llega. Entonces, este es un coche que
dentro de lo que es su segmento, yo creo que su único rival, insisto, es el Mazda 6. Y que cuesta menos. Es un tema de precio, no de producto, ¿eh? A precios iguales, este coche te ofrece más pues no por tu dinero, ¿no? Porque es más caro, pero te ofrece más cosas que el Mazda 6. Es muy buen auto, sigue siendo un muy buen auto el Accord. Nunca dejó de serlo. Pues ahí está, amigos. Honda Accord Touring 2.0 modelo 2021. Un gran coche. De verdad me da una cierta nostalgia que estos coches estén en proceso de extinción. Pero ese tamaño de coches está hecho para Estados Unidos. Europa no los compra, Japón difícilmente los compra, o solo los compra si son premium. Y Accord, Camry, Altima, Mazda, Optimus, no lo son. Entonces, híjole, vamos a ver, ojalá y alguna marca se resista, ojalá y Honda se resista y sí ponga una nueva generación del Accord, que siempre fue un gran coche, siempre ha mejorado. Siempre la siguiente generación ha logrado ser mejor que la anterior, lo que no es fácil, ¿no? Altima, por ejemplo, ha tenido altibajos, Camry también, Accord no. Accord siempre fue, si no el mejor, entre los dos o tres mejores de su segmento, y este coche no es la excepción. Es un gran coche. Me parece que su precio está un poquito pasado, 641. Ay, híjole, 599 sonaría un poquito más, pero bueno. Honda sabrá sus costos y sus objetivos, y por eso los puso ahí, no los puso por mala onda, ¿no? Es simplemente porque sus cuentas llegaron a eso. Muchas gracias, amigos, como siempre, por ver el video. Nos vemos aquí en el que sigue. Adiós.